3, 2, 1. Hey, ¿qué tal familia? Bienvenida, yo soy Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos, día número 24. Les voy a decir, bueno, primero espero que estés súper bien. Empieza a hacer esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuenta hasta 60. Vamos, vamos, vamos. Primero les voy a decir, vamos a calentar, necesito que calienten. Día número 24 de nuestro super reto Navidad. Son las, ya creo que esta es la segunda vez que grabo a la misma hora. 3:05 de la madrugada acá en Medellín, Colombia. Me cogió la tarde, me agarró la tarde para hacer este video. Los que me siguen por Instagram, recuerda, 60, cuenta hasta 60. Terminas esas 60 y empiezas a trotar. Hoy vamos a trabajar glúteos. Los que me siguen por Instagram saben que salí con mi familia, estuvimos visitando un lugar que es turístico acá en Medellín. Salimos ya de noche, después de las 10 de la noche. Después nos fuimos a comer y llegamos tarde al apartamento. Entonces son más de las 3 de la mañana acá en Medellín. Mi papá y mi mamá vinieron a visitarme, entonces ellos ya están durmiendo. Todos los vecinos están durmiendo y ya hasta ahora grabando la rutina, porque yo dije, no les puedo faltar con la rutina, solamente nos faltan dos capítulos con este para terminar el reto y tenemos que hacerlo. Entonces hoy vamos a trabajar glúteo. No, bueno, no sé cómo me están escuchando, voy a tratar de no hablar tan duro, porque ustedes saben que hasta ahora así uno hable pasito se escucha en otras partes súper duro. Además, como ya les digo, mi papá y mi mamá ya están durmiendo. Ok, bueno, entonces vamos a trotar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigue trotando. Espero que te encuentres supremamente bien. Ya, ahora sí, vamos finalizando el reto Navidad. Quiero que en los comentarios de este video me dejes, ojo, los que estén viendo esto en otra fecha, pues van a estar un poquito perdidos, pero los que lo estén haciendo a la fecha de los días de grabación que estamos en Navidad, sigue trotando. Yo les digo cuándo paran de trotar, necesito que calienten, ya vamos a empezar, listo. Me van a poner en los comentarios cuáles son tus costumbres en diciembre, seas que celebres, Navidad o no celebres Navidad, qué costumbres, independientemente de celebraciones como típicas o tradicionales, qué acostumbras a hacer en tu familia, en tu casa, no sé, qué haces, tus costumbres, me lo vas a dejar acá en los comentarios para conocer un poquito qué es lo que hacen en estos días. Listo, sigue trotando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, estoy emocionado, ya vamos finalizando este reto, 2, 1, ahora, haz esto, 1, movilidad articular, 10 por un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, me puedo sostener de algo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Bueno, yo hasta ahora ya he grabado en otras ocasiones así tardecito. Creo que una también la hice como a las 2:30, 3 de la mañana. 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora haz esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuentas hasta 60 y después de ese ejercicio empezamos. ¿Listo? ¿Qué van a decir los vecinos? No importa. Voy a dar, ojo, vamos finalizando este reto, voy a dar unos saluditos en este capítulo, por favor. Vean, no piensen que yo
los saludos que les doy es que yo voy a, ya sé a quién voy a saludar, yo no sé a quién voy a saludar, yo siempre les digo, ah, puse uno de mis videos, el video anterior a este, aquí están los comentarios y miren lo que yo voy a hacer, no sé si alcanzan a mirar ahí, lo que yo hago, da, al azar, yo no sé a quién voy a saludar, al azar, listo, porque hay gente que me dice, ay, ay, a mí nunca me saludas y yo soy tu seguidora, yo, mira, si tú eres de las que me escribe eso, te mando un abrazo súper fuerte y aprecio mucho que me sigas hace tiempo y que hagas la rutina, pero yo no escojo los nombres, me sale así al azar, listo, entonces, porque tengo que darle oportunidad a todas, a veces de pronto repito, pero porque salen así. Bueno, un saludo bien especial para Delia Yasmira Paz, Marlene Abarca, Irene Laforet, Olga Pertus, Ruth Aquino, voy a saludar cinco más, Cecilia, no sé si se dice Olea o Olea, Cecilia Olea, Salomón Arteaga, Yasmín Villán, K.C. y Janet Fully. Un saludo bien especial para todos ustedes, para todas ustedes, un abrazo supremamente fuerte desde acá, desde Medellín, Colombia, desde el favorito, de tus favoritos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su... Ni siquiera sé si son comentarios buenos o malos, porque no los he revisado, no los he contestado, entonces no sé si son buenos o malos, pero muchas gracias por el comentario, le mando un abrazo. Primer ejercicio, ya paren ahí donde estén. Vamos a hacer un buenos días, que es este. Algunas personas, bueno, primero hagamos los ahorita les digo. Pues si tengo un bastón, me lo pongo acá atrás. Me duele el pecho porque esta semana retomé también mis rutinas personales. Ayer hice pecho y me duele mucho. Puedo tener una barra acá o simplemente las manitos acá atrás. Llego, va, me inclino, subo, contraigo glúteos. Bajo, subo, contraigo glúteos. La misma posición. Como si fuera a hacer un peso muerto, pero no hago un peso muerto, sino en esta posición, bajo más o menos hasta acá, subo y contraigo, ¿ok? Bajo, subo y contraigo, bajo, subo y contraigo. Vamos a hacer 12 repeticiones, empezamos en 3, 2, 1, se fue, vamos. 1, muy bien. 2, mis glúteos son los que están recibiendo todo el estímulo, todo el trabajo. 3, muy bien. 4. Vamos. 5. Vamos. 6. Vamos. 7. Muy bien. 8. Vamos. 9. Y 10. 2 más, 2 más, 2 más. 11. 12. Descanso. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, 12, vamos, 1, muy bien, 2, vamos, 3, vamos, 4, muy bien, 5, vamos, 6, me puedo tocar glúteos para sentir la contracción y así ir mejorando mi conciencia muscular, 5, 6, vamos, talones apoyados, nunca se despegan los talones, siempre bien apoyados. 7, 8, muy bien, 9, 10, 11 y 12, descanso, 10, 9, como vamos a con el audio, me escuchan bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, reto Navidad finalizando, ha sido uno de los retos que más me ha gustado. Ya hay que ir pensando en qué otro reto vamos a hacer. 3, 2, 1, vamos. 10, 12, 1. Talones apoyados, 2. 3, cuando agacho, quedo mirando al piso. Listo. Al piso. Miro al piso, me devuelvo, contraigo. 3. 4. Vamos. 5. Vamos. 6. Al piso como a mis zapatos, como hacia la punta de mis pies. 6. Creo que me equivoqué, 6, vamos, 7, muy bien, vamos, estamos mejorando, 8, te ves divina entrenando, 9, vamos, 10, sigo, 11 y 12. Entonces van a poner en los comentarios, ¿cómo celebran ustedes el fin de año? ¿Qué hacen? Y
qué regalitos recibieron o qué regalitos ustedes dieron. Listo, me van a poner en los comentarios, que los voy a leer. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, 12 más. 1. Vamos. 2. Vamos, 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 vamos. 3. Vamos, vamos, vamos. 4. Sigo. 5. Sigo, 5. 6. Muy bien, vamos, vamos. 7. Vamos. Conciencia muscular. 8. Vamos, no hagamos los ejercicios por hacerlos a lo loco, sino 9. Vamos. 10. Sigo. 11. Sigo. 12. Muy bien, descanso. Ojo, reto Navidad. Yo le puse ese nombre porque, pues, por la fecha y la época en la que estábamos. Pero eso no quiere decir que estas rutinas del reto Navidad, que me encantaron todas las rutinas, no quiere decir que solamente en diciembre, en fin de año, las tengamos que hacer, las podamos hacer. Tú puedes seguir repitiendo ese reto las veces que desees. Listo. Porque de hecho todas las rutinas las hice, uno, para que se pueda repetir todo. O si te gustan algunas rutinas en particular de este reto, por ejemplo, algunas de glúteos o de piernas que estuvieron súper poderosas o de abdomen y te gustó esa, la puedes, Adrián, ¿cuántas veces por repetir tal rutina del día tal de glúteo, de pierna o de abdomen del reto Navidad? Entre 2 a 3 veces por semana. ¿Listo? ¿Te gustó esa rutina? Repítela 2 a 3 veces a la semana. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a la colchoneta. Ejercicio tradicional que ustedes siempre hacen. Vamos, nos apoyamos sobre los codos. Bueno, ahorita les digo eso. Codos, extiendo atrás, estiro la pierna atrás y levanto, sin exagerar por allá tan alto, no. Simplemente donde sienta la contracción, hasta ahí llego. Donde sienta la contracción, ahí llego. Listo, vamos a hacer 10 y 10. Voy a empezar con esa pierna que es mi izquierda. Listo, bueno, 3, 2, 1, 10, 1. Medio toco con la punta del pie el piso y de una elevo y contraigo glúteo. 3, 4, vamos. 5, vamos. 6, 7, vamos. 8, vamos. 9, 10, cambio, vamos. 1, 2, 3, Adrián. 4, tengo glúteos grandes. ¿Puedo hacer estas rutinas? Por supuesto, bebé, por supuesto. 5. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se acuerdan lo que yo les he dicho? Cambio. 1, 2, no se trata solamente 3, 4, 5, ahorita les digo. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Aquí puedo utilizar 1. Bandas elásticas, si tengo, o las tobilleras con pesitas, esas que muchos de ustedes tienen, aquí me sirven muchísimo las herramientas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conciencia muscular, es mi glúteo el que está recibiendo el estímulo. Listo, movimientos certeros, no exagerados, sino certeros. Movimientos controlados. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, abdomen contraído, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué estamos haciendo acá? Extensión de cadera. 7, 8, 9, 10. Extendemos cadera, contraemos glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, arriba. ¿Yo qué les estaba diciendo? Ay, ya me olvido, es que si no le digo de una, se me olvida. No es solamente, no se trata solamente, empieza, hazte 20 sentadillas, lo más profundo que puedas. Listo, pies ancho de los hombros, puntas hacia los diagonales, rodillas en dirección a la punta de los pies. Bajo, subo, contraigo glúteo. Hazte 20 repeticiones, empiezas en 3, 2, 1, ya.
Si tengo mancuerditas, me las pongo acá al frente. Si tengo las tobilleras esas de pesitas, las cargo acá y también. ¿Listo? Si tengo bandas elásticas, me paro sobre ellas, las agarro aquí con las manos y también. 20, 20. 25 mejor. 25, 25, 25, 25. Descansas. Cuando terminen las 25, descansas 10 segundos y te haces 15 repeticiones. Primero 25, descansas 10 segundos y te haces 15 repeticiones. Bueno, mientras les voy diciendo esto, no se trata solamente de tener unos glúteos grandes, ¿ok? Se trata de tener unos glúteos con un buen tamaño, no los más grandes, y eso va a depender mucho de la genética de cada persona, sino unos glúteos más o menos proporcionales a nuestro cuerpo, pero no solamente es tamaño, es la forma en que están esos glúteos, es la apariencia que están esos glúteos, es la firmeza con la que están esos glúteos, porque muchas veces me dicen, alguien, tengo unos glúteos con un buen tamaño, pero están caídos, están llenos de flacidez, están llenos de celulitis, están llenos de hoyuelos, de esos pozuelos que ustedes conocen. Entonces, no solamente tener buen tamaño, sino buena forma. Listo, unos glúteos redondos, bien paraditos, bien tonificaditos, bien duritos, que se te da la ropa bien bonita con eso. Entonces, por eso, así tengas un buen tamaño, hay que seguirlos trabajando para estimular el tejido muscular. Adrián, no tengo nada de glúteos, de tamaño. Sí tienes el glúteo, pero no lo tienes desarrollado. Esta rutina es especial para ti, pero sí estás teniendo una buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Esa es la clave principal para que te empiece a crecer esa nalguita bebé. Clave principal, entrenamiento con conciencia muscular. No es muchas repeticiones, no es 3 horas de entrenamiento. Los ejercicios con conciencia muscular y una buena ingesta de proteína y por supuesto el descanso. No entrenar todos los días el mismo grupo muscular. Donde vayan ahí, déjenlo ahí, descansamos 10 segundos, vayan alistando mancuerna o un tarro con agua, un tarro con arena, si no tengo nada, incluso lo puedo hacer sin nada. ¿Qué vamos a hacer? Un swing. Entonces hago esto, pa, pa. Pero pues, la clave es que cuando eleo, contraigo glúteos, muy parecido al buenos días, al que hicimos de primera, muy parecido, pa, le llevo, contraigo. Sin meter tanto la cadera, sin meterla por allá, así, no. Aquí, pa, acá, pa, acá, pa, acá, pa, acá, pa. Listo, pa, es esto, este movimiento. Yo voy, pa. Empezamos en 3, 2, 1, 12 repeticiones. 1, 2, 3, 4, vamos, 5, vamos. 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, 10, 2 más, 11, 12, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12 más, 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, sigo, 7, vamos, 8, vamos, 9, 10, 11, 12. Si tengo bandas elásticas, me las puedo poner en esta posición, acá arribita de las rodillas. ¿Acá para qué? Para generar, al hacer la apertura de los pies, de las piernas, voy a hacer un estímulo también sobre mi glúteo medio. ¿Cómo vamos ahí? Eso. 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, descanso, 10, 9, 8, 7, te felicito, por haber hecho esta rutina, las que me acompañaron durante todo este año, que me aguantaron tanto, que les hablé tanto, te felicito, porque no solamente estás buscando mejorar físicamente, sino a nivel general, mental, emocional. 1, 2, vamos, 3, si es que sí podías hacer la rutina, vamos, 5, 6, pensabas que no,
7, vamos, 8, vamos, 9, vamos, 10, 11, 12, descanso. Les iba a hacer una invitación. Bueno, una invitación no, porque igual lo voy a hacer, pero es para que sepan. El 1 de enero voy a subir tipo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 sentadillas profundas, ya, ya, 10, 10, 10, 10, 10. El 1 de enero, tipo mediodía, hora Nueva York, voy a subir un video a mi canal en YouTube. Yo creo que en las otras redes sociales lo voy a subir también. Pero si es que me siguen acá en YouTube, ojo, esto es si lo estás viendo en esta fecha y lo estás viendo en otra fecha, lo voy a dejar también. Pero las que lo están viendo ahorita en Navidad, en diciembre. Y porque otras personas lo van a estar viendo en otros meses. Listo, entonces no presten atención a eso. Descansas 10 segundos y te haces otras 10 sentadillas. Pero vea, profundas, soy contraído. Profundas, soy contraído. Talones apoyados todo el tiempo. Primero de enero, más o menos 12 del mediodía, hora Nueva York. Que es, creo que Nueva York le lleva como una hora. Hágase en la, voy a revisar, tengo que estar seguro. Pero es más o menos a media. Acá. Ya se van a enojar porque estoy mirando aquí el teléfono. Va, hagan sentadilla tranquila. Oiga, pero yo no. ¿Dónde fue que cambié el horario? El horario no había cambiado, era en México. O en Estados Unidos. Bueno. Yo sé que en estos días, hace como un mesecito cambió, hace uno, dos meses cambió el horario, pero tenía entendido que había sido en México. Porque yo sé que Nueva York y Colombia primero tenían una hora de diferencia, pero no sé si Nueva York le llevaba una hora a Colombia, a Medellín, o Medellín le llevaba una hora a Nueva York. Aquí me dice Google que tenemos la misma hora, entonces entre las 12 del mediodía, hagan sentadilla, entre las 12 del mediodía y 1 de la tarde voy a subir un video. Vamos a hacer esto. Colchoneta. Adrián, pero termina la idea. Ahora nos ponemos en esa posición y hacemos esto. Una, dos, hacia el lateral. Listo. Me puedo poner incluso en esta posición, acá sobre los codos. 10 y 10. Una, dos, acá, banda elástica me sirve. Sigue. 3, 4, ahorita les digo cómo se hace con la mancuerna. 5, 6, 7. 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, arriba. Toma agüita, ¿cierto que no hemos tomado agüita? Toma agüita, toma agüita, toma agüita. El caso es que voy a subir un video dando un agradecimiento. Ustedes saben que todos los capítulos míos, al final de los capítulos siempre hacemos una oración de agradecimiento. Entonces voy a subir un video con una oración, haciendo una oración para las que quieran participar. Eso no tiene nada que ver con religiones.
de creencias, no sé qué creencias sean las tuyas, no es un tema de religiones, no es un tema de agradecimiento. Entonces quiero hacer como una oración agradeciéndole a Dios por este año, por el que viene, y no sé si solamente voy a hacer la oración o voy a decir pues otras cosas, hablando de metas, de propósitos y todo eso. Va a ser cortico, bueno, voy a tratar de que sea cortico. Yo me emociono hablando, ustedes saben cómo soy. Sentadillas, 15 sentadillas, hazte 15 sentadillas, ya, profunda, lo más profundas que puedas, talones bien apoyados. El caso es que voy a subir ese video, entonces para las que quieran participar, escucharlo, primero de enero, sábado primero de enero del 2022, si cae sábado, ¿cierto? Yo vivo perdido con los días. Ya sé, no sé qué día, si el lunes, martes, sábado, no sé, me subió perdido con las fechas. Sábado, creo que sábado, primero de enero del 2022, al medio de entre las 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, por eso ahorita voy a subir un video haciendo eso para que lo escuches, para que empieces a sentir lo que vamos a lograr y que, para que agradezcas a Dios, y si le quieres compartir ese video a otras personas que sepas que lo necesitan, que necesiten escuchar esa oración, ese agradecimiento, hablar de metas, algo... Bueno, ustedes saben cómo soy yo y de lo que me gusta hablar, pues para que lo tengan presente. Y de esa manera empezamos el año. Lo más importante es cómo terminamos el año, que lo estamos terminando, lo vamos a terminar entrenando. Hazte las sentadillas. Si yo sigo hablando, ustedes siguen haciendo sentadillas. ¿Cómo terminamos? Lo vamos a terminar entrenando con el siguiente capítulo, que es el último de este reto. Y al otro día empezamos el año con un video. Agradecimiento, oración, y eso nos va a catapultar y impulsar mucho para lo que se viene, porque vamos a crecer de una manera impresionante, ¿ok? Yo estoy seguro de que yo, de que las personas de que me rodean, de que ustedes que son mis suscriptoras, de que ustedes son mis seguidoras, todos vamos a crecer muchísimo, vamos a mejorar bastante. Amén. Estoy completamente seguro. Bueno, sí, seguimos. Ahora, elevación de cadera o hip thrust. Si no tengo una base, ya les he dicho, la idea es que no sea... Esto no sería lo ideal porque se hunde. La idea es que sea algo firme. Una banca, una mesa, una cama, una silla, pero que sea firme. Si no tengo nada, la idea es que sea más o menos a la altura de la rodilla. Si no tengo nada, puedo hacer la elevación de cadera desde el piso. Listo, vamos a hacer 15 repeticiones. Empezamos en... Ojo, pies anchos los hombros. Yo me quito esto, que esto se me resbala. Apoyo escápulas. Forma un ángulo más o menos de 90 grados entre el talón y la rodilla. Bajo, subo, contraigo. Listo, 15 repeticiones en 3, 2, 1. 1, vamos. 2, voy a utilizar bandas elásticas acá arribita de las rodillas, igual que en el ejercicio de ahora. Voy a utilizar peso, la idea es que utilicemos peso acá. Puede ser mancuernas, un tarro con arena. Montese a su esposo, a su amante, la verdad que usted no tiene un amante, a su novio, a sus hijos, montelo acá en la zona media para que les haga peso. 7, 8, vamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, se fue, 1, vamos, 2, vamos, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, vamos, 8, 9, talones apoyados, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso, 10, 9. Las otras las voy a hacer acá en la colchoneta, acompañando a las que no tienen dónde apoyarse. Listo. 5, 4, 3, 2, 1, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, vamos. Vamos a hacer 15, empieza, 15 y cuando terminemos las 15, nos quedamos arriba y sostenemos ahí en isometría unos 5 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me quedo arriba, sostengo 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Ah, otra cosa. Ah, no, pero eso ya lo voy a preguntar en el siguiente capítulo. Si quieren que sigamos entrenando el próximo año. ¿Quieren que sigamos haciendo rutina, sí o no? ¿Quieren que Adrián Medellín se le siga metiendo a la casa o no? Ahora, vamos a hacer esto. Este ya lo hemos hecho varias, bueno, todos los ejercicios ya los hemos hecho acá. Ustedes ya saben cómo es. Hago esta elevación. No es totalmente hacia atrás, sino ligeramente hacia el diagonal. Listo, por las fibras, por la disposición de las fibras del tejido muscular del glúteo. Entonces no es exactamente hacia atrás, pues totalmente recto, sino como hacia ladito. Y tirando la punta del pie ligeramente hacia afuera. Listo, no elevo tanto, no exagero, sino acá, está la contracción, entonces hasta ahí llego. Vamos a hacer 10 y 10. Me puedo sostener de algo si no tengo equilibrio. En 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2. Aquí también puedo utilizar las bandas elásticas, las tobilleras con pesitas. 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Saben qué? Ahorita, paren ahí. Ahorita no les dije acá cuando hicimos esta lateral. Yo les dije que les iba a decir cómo era con la mancuerna. No les dije. Simplemente me pongo la mancuerna en esta posición. Acá. Si es de esas de tubito de acero, le pongo una toallita para que no me lastime. La pongo acá y simplemente hago el movimiento. ¿Listo? Fácil. Bueno. Colchoneta, vamos a la colchoneta y pierna derecha sobre la izquierda. Adrián, ya terminamos. Sí, Adrián quería seguir más. No sé, no es de cantidad, sino de calidad. 10, 9, 8, 7. Pierna derecha sobre la izquierda, llevando la rodilla hacia el piso, mano derecha a la derecha. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Pierna izquierda sobre la derecha, llevando rodilla al piso. Estirando toda esta zona de mi glúteo, toda la zona del femoral que también se estresa un poquito o bastante dependiendo de cada cuerpo en este tipo de ejercicios. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, rodilla derecha al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillo, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arriba, despacio para que no te marees.
Bueno, terminamos la rutina. Ojo, no es de cantidad, sino de calidad. Por eso yo siempre les hablo de conciencia muscular. Conciencia muscular, mandar el estímulo hacia la zona que deseamos trabajar. Si fuera cantidad, la mayoría de ustedes ya habría mejorado lo que querían mejorar con esos entrenamientos que se hacen de 2, 3 horas, 4 horas y todavía no han mejorado. Eso quiere decir que lo que están haciendo, pues obviamente beneficia hacia el tema de salud y hacia otras, y hacia otros temas, pero no como hacia la parte estética, porque nuevamente no es cantidad, sino calidad. Obviamente pues tampoco no es hacer un ejercicio, una repetición y ya está, no. Es como encontrar un punto medio. Bueno, posición de poder y agradecimiento y decimos, ojo pues, vamos pues, gracias, gracias nuevamente Padre Celestial por esta super rutina. Vamos culminando el reto Navidad, un reto que nos ha servido bastante para mejorar nuestro cuerpo, para mejorar nuestra salud física, mental, emocional, nuestra fuerza de carácter y todo eso se lo debemos a ti, a tu misericordia, a tu bondad, a tu amor, a tu infinito amor con nosotros. Diariamente nos llenas de bendiciones, diariamente nos llenas de cosas buenas, a veces por estar absortos y por estar dando nuestra energía a las cosas malas, no nos percatamos de lo bueno que eres y de todas las bendiciones que nos das. Gracias por permitirnos realizar este tipo de rutinas y escúchanos por favor en el nombre de tío Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. Amén. Ok. Bueno. Me dejan pues los comentarios. ¿Qué costumbres tienen? ¿Cómo celebran fin de año? ¿Qué regalito les dieron? ¿Qué regalito les dieron? ¿Y qué regalitos dieron? Ok, ¿qué más les iba a decir? Igual, déjame tu saludito. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. A mi canal en YouTube. Activa las notificaciones si no las has activado. Sígueme en Instagram. Activa las notificaciones por allá. Y mándame un mensajito por allá. Dicen, Adrián, me gustó esa rutina para glúteos que hicimos el día número 24. Si no te gustó, Adrián, no me gustó esa berraca rutina. Ok, por Instagram, mensajito privado por Instagram. En Facebook me encuentran como Adrián Medellín Entrenamiento. Esa es mi página oficial en Facebook. Adrián Medellín Entrenamiento. Sígueme en TikTok, Quiet Odyssey como Adrián Medellín. Déjame un like si te gustó esta rutina. Estoy hablando así porque está muy tarde. Van siendo las 4 de la mañana. Si no te gustó, un dislike y comparte. Mira, si me quieren hacer un regalo a mí de Navidad, compartan esta rutina, compartan el reto Navidad con la mayor cantidad de personas para que lleguemos a muchas más. ¿Ok? Te felicito, eres una mujer supremamente valiosa, supremamente hermosa, supremamente divina y te agradezco y me encanta que estés acá entrenando conmigo. Te mando un abrazo súper fuerte. Espero sus comentarios, espero sus saluditos, espero que compartan la rutina. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Seis.